Este es el tiempo y es el taller del maestro Carlos Pellicer. Hola Carlos, gracias por recibirnos en tu taller. Gracias a ustedes que vinieron. Y que podemos además observar tu obra y observar tu técnica. ¿Cuántos años pintando, Carlos? Más de 50, porque los cuadros así más viejos que conservo, por fortuna unos paisajes, son de 1963, entonces ya ha pasado el tiempo. En 66 yo entré a estudiar en San Carlos, bueno, la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Todavía estaba en Academia, centro. Todavía estaba en Academia 22. Allí estudié 4 años, lo que duraba la carrera. Terminé en 70. Me tocó un tiempo bastante movido. Sí, sí, los problemas del rector Chávez, el 68 y los problemas del 70 con la toma de rectoría, todo eso me tocó. Carlos, y además con la influencia de la poesía de tu tío, don Carlos Pellicer, tú creaste un lenguaje muy acercado a la poesía misma, o sea, como lenguaje visual. Ojalá. Y pues tienes esa influencia de... Por un lado del paisaje, haces paisaje, haces abstracción, o sea, tienes esas dos vertientes, digamos, de lo que se mira, lo que se percibe con los sentidos, que es el paisaje, y la abstracción que se tiene que percibir, o sea, es intelectualmente, es completamente interna. Pues sí, mira, ha sido también, yo creo que el resultado de todo este tiempo de trabajar, porque en un principio... Naturalmente, cuando yo empecé a pintar, a mí lo que me interesaba y lo que yo quería pintar era el paisaje. Eso era lo que yo quería. Pero para llegar a paisaje, había que llegar a tercer año. Porque paisaje entonces era optativa de tercer año. Claro que yo en primer año, pues yo ya conocía, primero porque mi maestro de primer año de pintura fue Héctor Cruz. Y Héctor es paisajista. Y otros amigos de Héctor, yo ya los conocía. Entonces yo salí a pintar paisaje desde primero. Y en tu proceso de aprendizaje, ¿dónde entra a ser encausto para que ahorita se convierta en la técnica que además ha determinado mucho de tu lenguaje? Bueno, porque mi primer maestro fue Alfonso Ayala, y Alfonso Ayala pintaba mucho con encáustica. Entonces, te digo, yo tenía 15 años, y entonces un día me dijo que me iba a enseñar cómo preparar encáustica. Bueno, yo le tenía muchísimo cariño y muchísimo respeto a Alfonso. Entonces, claro, pues si él decía que eso era lo que había que aprender, pues... Ya fuimos a conseguir cera al centro, pigmentos a una tlapalería que había en 16 de septiembre, pero pues ya fui dejando caer ese interés, que más bien era suyo y no mío, pero por fortuna guardé en la cabeza la memoria de cómo hacer las encáusticas. Y muchos años después, haz de cuenta como en los años 75, un día se me antojó un material que fuera de más textura, de más cuerpo que el óleo que yo generalmente usaba para pintar mis paisajes. Me acordé de mis colores a la encáustica, lo saqué y empecé a trabajar con la eso. La espesura de la cera además no tiene que ver con la espesura del aceite. Exactamente. Es una Entonces, densidad totalmente poco distinta. Poco a poco me fui enredando en la encáustica, y ahora te diría que, bueno, es desde luego es la técnica que más uso. La encáustica y el gouache, que lo uso siempre para hacer cosas más pequeñas.
De vez en cuando uso temple, y eso lo aprendí en San Carlos, porque también todo lo que se pintaba en San Carlos prácticamente era al temple. Mira, llegamos a pintar también al temple con aguacola, porque entonces se conseguía muy fácilmente la cola. Y entonces aprendimos a pintar, pues, como se pintaban los telones de teatro, con aguacola. Y nos parecía lo más común y era la manera de pintar. Luego empezamos a utilizar ya resistol, porque ya se conseguía y además no era caro. Y bueno, luego ya un poco de acrílicos, un poquito también de óleos al final. Pero realmente los recuerdos que yo tengo de San Carlos son muy felices y siempre guardo una gratitud a la institución y a los maestros, que eran sensacionales. Carlos, y para este proyecto del tiempo, que viendo tu obra y conociendo toda tu trayectoria, pensamos que podrías hacer una obra muy, muy acercada al tema, o justamente por tu trabajo en la abstracción, y además tus paisajes que no son, digamos, miméticos, ¿no? Involucras también abstracciones y rompimientos con geometrías y tal. Te inspiraste en un poema de tu tío. Sí. Que dice cosas determinantes. Sí. Mira, cuando me invitaron a participar en el proyecto y conocí el tema, bueno, la verdad, lo primero es que me quedé sin saber ni qué pensar. Pero entonces, ahí mismo me vino a la cabeza este soneto de mi tío, que empieza diciendo, tiempo soy entre dos eternidades. Dije, ya está. Con ese verso, bueno, y el soneto que es maravilloso, dije, con eso tengo, porque en ese momento vi, imaginé lo que podía pintar. Claro, luego empecé a hacer unos apuntes y empecé a darle figura a esa idea. Y entonces haces este encausto donde podemos ver las capas, que me recordó mucho la Capilla Rodko, que me encanta, que es un sitio, así que me parece que como para vivir, ¿no? Pues sí. Encerrarte justamente al silencio que se busca con ese tiempo. Y marcas esta línea. Dinos, ¿cuál fue el proceso para llegar a esta pieza? ¿Y que esta pieza sea el tiempo, sea ese poema de tu tío, Carlos Pellicer? Pues al pensar en que nosotros somos una línea, ¿sí? Una línea de vida entre dos eternidades de tiempo, lo que quedó atrás, lo que queda siempre atrás de nosotros, y lo que se abre por delante, y que nosotros no somos más que esa línea. Esa línea que es el instante presente. Exactamente. Entonces, esa fue la inspiración y bueno, y desde luego tengo que decirte que me halaga muchísimo que te acuerdes de Rodko. Bueno, ¿qué más puede uno esperar, verdad? Si es un pintor tan, tan admirado y tan genial. Punto, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues de esos cuadrados de Rodko, también te voy a decir, por la forma geométrica, también tiene mucho, yo creo que tiene mucho que ver con los cuadrados de Joseph Albers, que también es claro, un abstracto purísimo, que no, él al contrario de Rodko, él no tiene ninguna textura, sino que es así como lo más limpio y puro, ¿verdad? Pero bueno, ellos son dos pintores que me gustan mucho. Y mira, si sigue uno, no vamos a acabar nunca, porque hay mil que me... Hay mil. Y aquí entonces planteas esos absolutos que se degradan en esas capas, como el mismo tiempo, ¿no? Que sentimos sus distintas capas. Eso, qué bueno, gracias. Y ese es el proceso además técnico también, ¿no? Sí. Porque eso te lo dio la misma encáustica, misma cera. La misma cera que lo que en un principio me molestaba mucho, que era que a veces aparecía
después de haber cubierto la superficie con una capa de un color, digamos, homogéneo, de pronto al cauterizarla con la pistola de aire caliente, surgía otra vez lo que yo pensé que ya había quedado anulado en el fondo. Pues ahora con el tiempo me he dado cuenta que eso enriquece mucho más. Y además surge como surgen esos recuerdos en la mente. Que uno creía que sí estaban en el fondo de la mente. Pero... Y surge. Claro. Sí, bueno. Y esa pistola de aire caliente es la Magdalena de Proust, ¿no? Se te viene todo el mundo encima, toda tu historia. ¿Qué diría Proust que comparas su Magdalena con la pistola de aire caliente? Le encantaría, porque le encantaba la pintura. Sí, yo creo que sí, porque se daría cuenta que sí, que permite, como tú dices, que afloren todas estas vivencias pasadas que, a fin de cuentas, afloran constantemente. Carlos, pues te agradezco muchísimo que hayas participado en la serie del tiempo de la colección Milenio Arte, que además nos hayas dado el inmenso regalo de unir una obra tan profunda a un poema tan profundo de tu tío y que tengamos este testimonio de verdad, de una visión poética que creo que es muy importante no solo en el arte, en la vida misma. Tenemos que mirar la vida con poesía. Pues yo soy el que les agradezco que me hayan invitado y que además me hayan dado esta oportunidad de conversar contigo un buen rato. Conversaciones tendremos. En el tiempo, en el taller del maestro Carlos Pellicer, que él mismo representa ese tiempo que no se calcula porque se entrega al arte. Soy Evelina Lespe. Hasta pronto.